Nos encontramos reunidos hoy aquí para dar a conocer los resultados de la revisión del pacto colectivo que habrá de normar nuestras relaciones laborales con Petróleos Mexicanos por los próximos 2 años, tiempo que nos permitirá plantear nuevas estrategias y mejorar nuestros programas de trabajo ante la inminente competencia en la que estamos inmersos hoy como empresa productiva del Estado. Detrás del informe que hoy se expondrá, se encontrarán hechos y acciones que siguen marcando un plano ascendente de nuestro contrato colectivo, lo que permite llegar a este día con ánimo, seguridad y actitud. Pero esto no ha sido fácil, pues los pronósticos y malos augurios que rodeaban a este evento eran realmente catastróficos. Con mentiras y difamaciones de falsos profetas del desastre que con total desconocimiento se atrevieron a pronosticar las peores calamidades para los trabajadores petroleros. Organizaciones y grupos, quienes algunos de ellos en otros tiempos estuvieron dentro y que gracias a la organización contaron con los recursos necesarios para sus planes de vida. Hoy, con sus descalificaciones se convierten en jueces perversos. Y lo que es peor, ayudados con la aceptación de los débiles de mente, falsos, de espíritu sindical, siguen dándoles cabida y lo siguen difundiendo como si no supieran que cada día de estas acciones, si bien llegan a dañar la imagen de nuestra organización, no afectan su fuerza y solidez. ¿Y qué decir? También del cúmulo de adversidades que se tuvo que enfrentar, las cuales no presagiaban la cantidad de resultados positivos en los que a partir del mes de agosto disfrutaremos.